Voy con eso. Nosotros en el tema de funciones hablamos de la composición de funciones, ¿de acuerdo? Que era una función dentro de otra. De hecho, en límites también se tomó la parte de composición de funciones. Cuando hablamos de un límite de... Bueno, fue la clase, la última clase que era arco tangente o arco algo de la raíz de, no sé, ¿se acuerdan? De algo. Que yo les comenté que era una función dentro de otra. Al final, las funciones compuestas van a estar presentes allí a la mano y tienen que haber una herramienta para poder tú sacarlo cuenta. Entonces, imagínense que yo tengo dos funciones que están compuestas. Y a esas dos funciones yo quiera calcular la derivada. ¿Ok? Si yo quisiera calcular la derivada de dos funciones que están compuestas, esto no es un 1, por si acaso, esto es una cosa que es derivada. Vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a la derivada de la función de afuera y lo que está adentro se deja intacto. Ya les voy a decir qué significa eso, que se deja intacto lo que está adentro. Por la derivada de la función interna. Ejemplo. Seno de x al cuadrado. ¿Sí? La función externa sería el seno, es decir, f sería el seno en este caso, y g sería x al cuadrado. Tú vas a derivar la función externa sin tocar este pan, y luego tienes que multiplicarlo por la derivada de la función interna. Entonces, si yo quisiera, para este caso, calcular la derivada de esto, sería la función externa, dijimos que es el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Seno. El coseno. Diría más alta que el coseno. Entonces, si lo quieres ver, digamos, cómo se escribe para el menor, sería la derivada del seno, para este caso con el argumento intacto, por la derivada de la función interna. Vean que lo que está dentro en su argumento es una función, que es ya x al cuadrado. Entonces, ¿quién es, como les dije ahorita, quién es la derivada del seno? Sería el coseno y se deja el argumento intacto por la derivada de la función interna, que sería x al cuadrado. Derivar esto es bajar el 2 y al exponente restarle 1, que sería 2x. Entonces, esto es un ejemplo para engranar qué significa esto. Cuando tengo una función dentro de otra, entonces, si la quiero derivar, sería la derivada la de afuera, por la de un derivada. Y luego, la derivada de la de afuera por la derivada de la función que está adentro. Acaba de destacar que aquí, cuando derivamos el seno, observen que la función interna no se toca, quedó intacta. Por eso aquí escribí la derivada de la función de afuera y lo que está adentro con su variable sigue siendo la función anterior, intacta. Y ahora, para recapitular, vamos a sacar la derivada de la raíz cuarta de x a la 3 ahorita, que hicimos por allá por potenciación y aquí por regla de la cadena. ¿Copien eso? ¿Por qué la cadena? ¿Cómo? ¿Por qué regla de la cadena? ¿Por qué se le llama regla de la cadena? Porque al final tú puedes ver que son funciones en cadena, funciones compuestas en cadena. Yo lo grafico de esta forma y trato de relacionarlo de esta manera. La famosa cadena. Entonces, si quieres, son funciones que están una dentro de la otra, y para tú poder llegar a la derivada total, es una cadena de funciones que tienes ahí a la mano que van conectadas entre sí. Tú puedes tener todo esto, para enmolar esto, tú puedes tener toda esta vaina dentro de una raíz. Okay. Y tienes una función externa que es la raíz, una función en el medio que es el seno, y la última es esta. Entonces, tú tienes que derivar todo hasta llegar a la función más interna que tienes. Y hay una cadena ahí de derivada al final. Eso, créame que lo vamos a ver, pero la idea es ahorita entender qué significa regla de la cadena, un ejemplo que fue lo que le dije ahorita. Ahora vamos a derivar. ¿Y este es lo que más se utiliza así como una variable? Tiene que ser evaluada para ser derivada, te colocan eso. O sea, esto es como cuando derivamos ecuaciones con el valor absoluto. Ajá. O sea, el valor absoluto de una ecuación era lo que iba en parciales, no lo que va a ir en parciales. Vamos a derivar esto. Ajá, vamos a derivar. Por regla de la cadena ahora. ¿Qué?
podría decir que la función externa es la raíz cuarta. Yo podría decir que la función externa es la raíz cuarta de x. Y la función interna, que es g de x, sería x a la 3. Que si yo hago la composición de esto dentro de esto, es colocar aquí x al cubo, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí estoy escribiendo de regalo cuáles son las dos funciones. Esta es la de afuera, esta es la de adentro. Ahora, antes de continuar, yo quiero que busquemos un momento quién es la derivada de esta parte. Ya, cuando tú metes x al cubo a la x, es como si multiplicara la x, pero no sumaría. Para esta función, si tú aquí pones g de x, tú aquí vas a colocar g de x, que es x a la 3. Ah, no, obviamente, pero como tú lo dijiste ahorita, si yo meto la x a la 3, ahí esa. Estás como que expresándolo para saber que es la. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Ahora, ahorita, basado en la propiedad que les di al principio de derivada, vamos a encontrar cuál sería la expresión de la derivada de esto. Quiero raíz cuarta de x. Eso, si lo vemos de esta forma, sería x elevado a un cuarto. La derivada de eso, la derivada de x a la un cuarto, sería bajar el un cuarto multiplicando, y al exponente se le resta 1. Un cuarto menos 1. Un cuarto menos 1. Menos 3 cuartos. Menos 3, sí. Menos 3 cuartos. Por tener el exponente negativo, sería 1 cuarto por 1 entre x a la 3 cuartos. Y quiere decir que este pana, la derivada, sería 1 sobre 4 raíz cuarta de x a la 3. Ahora en bola, lo que estoy haciendo. Aquí, yo simplemente estoy calculando cuál es la derivada de la raíz cuarta de x. El detalle está en que ahora no es la raíz cuarta de x, es la raíz cuarta de. Ya, pero sí es. Ah, ya vamos para allá. Ah, ya, claro, ahí no me lo voy a ver. No, claro, no sé. Ahora yo quiero la derivada de esto. Te va a quedar aquí a la. ¿A la 10? ¿A la 0? Porque van los tiros, ya me lo he visto, pero por tensión y la potencia se multiplican las potencias. ¿Sí? Quedaría la 9. ¿La 9? A ver, ¿por qué? Si fuese una x sola, al escribirlo así, ¿no? Te queda aquí a la raíz cuarta de x a la 3. Fíjate. Ahora, por favor, aquí présteme atención a esto. La derivada de esto, por ser una cadena de dos funciones compuestas, sería lo siguiente. Ya puedo quitar esto de aquí, que era simplemente para tener algo visual ahí. Sería la derivada de la función de afuera. Es decir, olvidándose de que lo que está dentro ahí es el g de x. Entonces, lo que tenemos que derivar es raíz cuarta. ¿Ok? Sería aquello que está allá. Por la derivada de la función interna. O sea, que si g de x es x al cubo, yo tengo que multiplicar esto aquí por la derivada de x al cubo de la función que está dentro. Entonces, se escribe luego. Ahora, por favor, presten atención. Resulta que la derivada de raíz cuarta de x es todo eso. 1 sobre 4 raíz cuarta de lo que está dentro al cubo. Si lo que está dentro, paren bola de esto, que esta es la clave. Si lo que está dentro de la raíz es x, vean que aquí lo que está dentro de la raíz está elevada a la 3. ¿De acuerdo? O sea, todo esto se coloca la x, pero para conectarlo. Si fuese aquí a, aquí quedaría a al cubo. Si fuese aquí, no sé, cualquier vaina, aquí va cualquier vaina al cubo. ¿De acuerdo? Ahora, por ser lo que está dentro de la raíz x a la 3, que es aquí escribir, por ser una función compuesta, una función que está dentro de otra, aquí es x a la 3 elevado a la 3. Porque al final lo que está dentro de la raíz ya no es x sola. Si fuese x sola, se pone la x del cubo y ya. Tú sacas la derivada en la primera y entonces sustituyes la normal. Lo que está dentro aquí. Exactamente. Por ejemplo, yo estoy seguro de que me van a conectar con esto. ¿Puedo borrar un momentico que ya luce? Imagínense que yo les digo a ustedes la derivada de la raíz cuadrada del seno de x.
Tú sabes que si tienes la raíz cuadrada de x, su derivada es un medio raíz de x, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, resulta que ahora yo no tengo x y no tengo seno de x. ¿Qué haces tú? Ah, bueno, si va. Si tengo la derivada de la raíz cuadrada, en tal caso, yo sé que la vaina queda un medio de la raíz de eso parte. Si aquí es x, pongo x. Si aquí es seno de x, aquí va seno de x. Que por ser una función dentro de otra, ahora tengo que multiplicar por la derivada de la función interna por regla de la cadena. ¿Okay? Ahora, como tengo una raíz cuarta y adentro hay un x a la 3, si yo pongo lo que es la derivada de la raíz cuarta, pero como es x a la 3, aquí va x a la 3, y por la definición que les expliqué hace un momento, tiene que estar elevado a la 3. ¿Ok? Esto es. Pero es bueno que lo tengo por aquí. ¿Cuál es la derivada? Coseno de x. ¿Aquí qué haces tú? Escribe. Coseno de x. Coseno de x. Y de luego multiplicas y te queda así. Coseno de x, Pablo. Entonces, si quiero la derivada, para que hice un paréntesis aquí brutal, de la raíz cuadrada del seno de x, me es coseno de x entre dos raíces de seno de x. Y fue por regla de la cadena, pues tengo una función dentro de la otra. Es importante lo de la derivada interna. Cierro paréntesis. Ahí hago la derivada interna que sería 3 en cada. Eso no terminamos, voy para allá. Aquí estoy hasta ahorita, esta expresión que está aquí es hasta ahorita solo para esto. Tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro, que es x a la 3. Es más, lo voy a poner en azul para que conectemos completo. Es una función que es la raíz cuarta de x a la 3. Y vean que la derivada de la raíz cuarta es lo que está en negro aquí. Y como lo que está dentro de la raíz x a la 3 lo coloco aquí. Por la derivada de la función interna. La función interna es x a la 3, pero tendría que derivar eso. Más teletubbies con colores no puedo hacer. Después te voy a poner el g de x en azul. O sea, para que quede claro el regla de la cadena. Ahora la idea es sacar cuentas. Vean que yo puedo transformar eso de esta forma. Aquí sería x a la 9, potencia, una potencia. ¿No? Y aquí la derivada de x a la 3, bajo el 3, le resto un exponente a este pan, sería 3x al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo me queda esto? Y cuando está multiplicado, se paga el 10. Por ser 1, linealmente me queda arriba el 3x al cuadrado. ¿Vale? Entonces, 3x al cuadrado, que es derivada de esto por 1, sería eso. Y abajo, 4 raíz cuarta de ¿quién? De x a la 9. Pero hay un pero, porque cuando estabas en radicación, si tenías una expresión de este estilo, si este pan es más grande que este, tú puedes extraerlo. ¿Se acuerdan? Sí. Y estoy trabajando con este pedacito. Era 9 entre 4, ¿se acuerdan? Ah, no, 9 entre 4. 2 por 4 es 8, 9, 1. 1 adentro y 2 afuera. 4 al final. 8. Ajá, por ahí van los romanos, ¿no? Quedaría 3x al cuadrado sobre 4. Este pana, afuera queda un x al cuadrado por una raíz cuarta. ¿Y qué queda adentro? X elevado a la 1, con un exponente 1. Por favor, observen aquí que. A ver, espérate, que está sin sapo el pana. ¿Ya? Mira, André, ¿cómo es? Se llama Villa. Se anula y ¿qué te queda? Te queda un 3 arriba, un 4 por raíz cuarta de x a la 1, que es x. Y por regla de la cadena quedó que la derivada de esto es exactamente lo que obtuvimos ahorita. Pero vean que por regla de la cadena es un fume. Que escribir esto como lo hicimos hace un momento, ¿no? X a la 3 cuartos y agarrar el 3 cuartos. Si quiero la derivada de eso, lo que hicimos fue agarramos el 3 cuartos por 1 sobre la. No sé qué, ¿de acuerdo? Por la propiedad. Entonces al final es lo mismo. Dos maneras distintas de llegar al mismo resultado por medio de la derivación. Repasen esto de extraer factores de una raíz, de un radical.
Cuando no tienes de otra, regla la cadena. Claro.